toda la gente que viene a ver, no aplaude con la mano, sí, pero aplaude con su presencia. Y con su corazón. Y su corazón abierto, sí. Y si les han preguntado. Sí. De la Sociedad de Solidaridad Social Sanse Cantinemi. Y me da mucho gusto que esté aquí también don Lucino con nosotros, que es el presidente de una nueva organización regional, que es la Asociación de Magueyeros y Mezcaleros del Chilapan. Sembrando maguey y produciendo, y también sobre el maíz. Un consumo de productos de calidad. Esto es lo que significa sistemas alimentarios sustentables. Realizando aboneras, estamos haciendo abono orgánico para poder tener mejores cultivos. También se cuenta con parcelas demostrativas donde se está aplicando directamente el abono orgánico. Por el otro lado, estamos impulsando el Fondo Colectivo de Semillas. Y la Sansecan es un miembro más de la UNORCA Guerrero. La UNORCA en Guerrero es café, es maíz, es jamaica, es mezcal, es artesanías. Y ahora ya llegando aquí a lo que es en concreto el trabajo, la vida de nosotros con el maíz y su cultivo en la región de la montaña de Guerrero, de donde orgullosamente provenimos. Es el proyecto de sistemas alimentarios. Solamente el maguey está bueno. Pásenle los que no tengan, pásenle. Había mirado y nunca había participado así. Lo de la visita que hicimos, pues nosotros nos gustó mucho a venir aquí en este museo y aquí de Coyoacán, y eso pues nosotros nos gustó mucho porque es una presentación de nuestro estado, a donde estamos viviendo y es qué es lo que estamos haciendo. Pues eso, yo esto no me da pena, ¿por qué? Porque estos trabajos todos se están realizando en hechos, no son unas cosas, son de mentira, son hechos, porque si va una persona a ver, demostramos nuestros trabajos que estamos haciendo. Para mí es un honor de que la Sanse Cantinemi empiece a abrir sus espacios de dar a conocer lo que hace. Mucho orgulloso y que sigamos adelante con lo que estamos haciendo de trabajos, con los abonos orgánicos y insecticidas orgánicos. Y todo lo que más se pueda le vamos a echar las ganas. Y es
está, pero ahora sí, como dice, de peluche, ¿no? De peluche. Y para no olvidar en mucho tiempo, porque seguir adelantando las experiencias. Y pues, ahora sí, también yo vengo por primera vez a conocer este museo, que es muy hermoso, hay muchas cosas valiosas y que todavía se puede luchar por rescatar. Muy buena, muy buena, muy bonito, todo, porque todo lo que hay pues es cosa del campo. Nos da orgullo lo que estamos haciendo todos juntos, porque ustedes también tómense en cuenta. Porque si no hubiera sido por ustedes, ni con mariachis vamos a pasear, pues a misa de ustedes también, ¿no? Bueno, falta el mariachi hoy. Sí, ya, ahorita pues ya quedamos satisfechos. ¿Están contentas de la visita? Sí, claro que sí. ¿Harto la cuchi? Harto la cuchi, harto gusanitos. ¿Trató bien la ciudad? Sí, claro.